gestión auténtica del transporte allá en Morelos. Dagoberto, gracias nuevamente por estos minutos para Mega Noticias. Y primero preguntarte, ¿sigue en pie este paro? Es decir, ¿el próximo lunes no habrá transporte público en Morelos? Pues mira, eso fue lo que acordamos las diferentes agrupaciones del Estado, que en virtud de que el gobierno hoy no quiso recibir para seguir en el diálogo de encontrar una solución al ajuste a la tarifa. Comentar, pues, que nosotros no nos hemos cerrado con la propuesta que nosotros les hicimos en base a un estudio que les presentamos. Finalmente ellos se han cerrado, decir, bueno, su estudio dice 14 pesos, eso no puede ser posible. Nosotros les decimos, estamos dispuestos a un diálogo de tal manera que se encuentre una alternativa de solución para nosotros para hacerle frente a todos los altos costos que hemos tenido a lo largo de los 3 años. Pero pues ellos finalmente dicen que no, que se le debe de quedar a la administración que entrará el 1 de octubre. Dagoberto, está esta oferta que ustedes hacen de dialogar, de prácticamente revisar punto por punto y de llegar a un acuerdo. Pero sí estaríamos hablando de que si en el transcurso de este viernes, el sábado, domingo, es decir, el fin de semana, no hay un diálogo, no hay una respuesta, no hay una atención, ¿el lunes podríamos quedarnos sin transporte público o es algo que ustedes han mencionado pero todavía se está valorando? No, mira, ya es un acuerdo, eso fue lo que hicimos público el día de hoy, es algo que el gobierno del Estado ya sabe, el gobierno del Estado, nos enteramos también por medio de las redes sociales, donde bueno, el gobierno está convocando el día de mañana una rueda de prensa también para dar a conocer, y nosotros, bueno, pues sí, efectivamente ya dijimos que si finalmente el gobierno insiste en su cerrazón de no dialogar, el día de hoy debíamos haber platicado, pero bueno, finalmente decidieron decirnos, ¿saben qué? No, pues no vamos a platicar con ustedes. Y hasta ahí se quedaron las cosas. Nosotros estamos en el ánimo de por qué llevar a cabo estas acciones si finalmente el gobierno del Estado debería ser sensato y sensible de que lo único que estamos buscando es una alternativa de solución a la economía que nos aqueja. Pues es a ellos a los que les tenemos que pedir, porque al último pues ellos son los que las autorizan, ¿no? Los ciudadanos cuando preguntan, y oiga, ¿de qué cantidad? Y cuando se les menciona algo de lo que pudiera ser, ellos dicen, no, pues no es pesado. Pero bueno, el gobierno se ha cerrado porque quiere forzosamente que se le quede el conflicto al próximo gobierno. Claro. En este momento está anunciado el paro y el próximo lunes, justo en el regreso a clases, podríamos en Morelos quedarnos sin transporte público. Ahora, Dagoberto, ¿cuánto afecta y qué es lo que han planeado? ¿Si solamente por unas horas o es un paro definitivo? ¿Cuántos transportistas hay en el estado? Y, por supuesto, ¿todos los municipios resultarían de alguna o de otra manera con algún inconveniente? Sí, mira, pues es una medida que si finalmente se desarrolla y no de aquí al día domingo, que estaremos muy pendientes de que el gobierno reconsidere su posición, que le bajemos a la cuestión de agresiones. Creo que se ha calentado mucho a la ciudadanía por las declaraciones que hace el gobierno y las declaraciones que nosotros contestamos. Entonces, si no hubiera esa voluntad, que nosotros decimos tienen que tener voluntad para dialogar, al último para eso son gobierno, y no dejar que nosotros frenemos un conflicto y afectar a quien no tenemos que afectar, que es a los usuarios del transporte y a los ciudadanos que están en la zona metropolitana y en todo el estado, porque finalmente va a ser en las 3 regiones, en la región sur, oriente y centro. ¿Sería, digamos, un paro abierto y hasta que se resuelva, o están planteando en un horario específico, solo en algunas rutas, después en otras? Porque parar por completo el transporte sí afectaría a los ciudadanos, a los usuarios, le decía justo en este regreso a clases. ¿Cómo lo están previendo también para que quienes nos ven pues sepan y se preparen ante esto? Sí, mira, yo creo que ese es un paro desde las 6 de la mañana que está programado,
que se haga hasta que finalmente el gobierno se sensibilice y abra la mesa del diálogo para seguir platicando. Desafortunadamente nosotros, o afortunadamente nosotros, así hemos decidido, porque no quisiéramos que lo hiciéramos, por ejemplo, a las 8 o 9 de la mañana, cuando ya la mayoría salió a sus trabajos, los niños a las escuelas, y después nosotros tuviéramos que hacer el paro, cerrar y todo eso. Sería complicado después para que la gente fuera a recoger a aquellos que llevan sus niños al kinder, a la primaria. Entonces decidimos que mejor desde temprano y avisarle a la población de que, bueno, pues que el gobierno está cerrado a dialogar, que lo único que les pedimos, hay que dialogar y hay que encontrar una alternativa, un acuerdo de solución. No tiene por qué cerrarse el gobierno, pues en todos los estados pasa de que se tiene que ir ajustando las tarifas dependiendo cada qué tiempo se van dando. Nosotros ya tenemos 3 años con una tarifa emergente. Claro. Y bueno, nada más para recapitular un poco, ya habíamos platicado en días anteriores con Dagoberto, el gobierno hizo un acuerdo, sobre todo por la pandemia, para que no se incrementaran los costos, pero se comprometió a que antes de que terminara la administración viniera esa revisión, viniera ese ajuste. Hoy les están diciendo que no. Ya se anuncia el paro para el próximo lunes, no habría transporte público desde las 6 de la mañana. Ojalá que recapitule el gobierno y haya diálogo por lo menos y no se afecten a los ciudadanos. Finalmente, Dagoberto, después de esta recapitulación, ¿cuánto cuesta la tarifa en este momento? ¿Cuánto es lo que ustedes desearían que se aumentara? Y sobre todo, ¿por qué? Porque eso es lo más importante. Los ciudadanos no queremos que se incrementen las tarifas, pero cuando es necesario, pues tiene que hacerse. Mira, nosotros lo que cobramos son 10 pesos en la zona urbana. Después cambia en la interurbana y son 2 o 3 tarifas que se aplican. Distancias que vienes de 2, 3, 4 municipios, pues obviamente tiene un precio diferente a la mínima. Entonces, eso es lo que cobramos, pero sí, nosotros estamos dispuestos al diálogo. Decimos, gobierno, tú dinos con cuánto podemos solventar esa situación. Si no son la cantidad que nosotros decimos en base a un estudio, tú dinos cuánto crees que es conveniente para que nosotros le hagamos frente a la situación. Entonces, inclusive a la misma gobernadora electa, en la semana que le preguntaban los medios, y ella decía, pues que el gobierno les ajuste la tarifa para que a mí no me herede un problema, pues yo voy empezando, no me dejen problemas. Ella se ha manifestado a los medios que pues ella pide que no le dejen o que no le hereden un conflicto con los transportistas. Pero bueno, tal parece que a nosotros nos hace caso ni a quien va a gobernar a partir del 1 de octubre. Entonces creo que hay una cerrazón por parte del gobierno que no entiendo por qué, pero bueno, no sé si sea el asunto político, no haya una buena relación con el gobierno que va a entrar, que a pesar de eso son del mismo partido. Claro. Platicamos esta noche con Dagoberto Rivera Jaimes, él es presidente de la Federación Auténtica del Transporte, esto en Morelos. Ojalá que el lunes no estemos hablando de este paro y de las afectaciones, que haya diálogo, que se revise el tema, y bueno, pues de lo contrario, seguiremos en contacto, Dagoberto. Ok, gracias, y exhortar al gobierno que finalmente abra el diálogo, que no se cierre, que para eso son gobierno y tienes que escuchar todas las voces y no tiene por qué negarse por el hecho de que nos hayamos atrevido a decirles es el momento de que ustedes, porque ya se van a ir, pues ha tomado esa actitud y ojalá lo reflexione bien y reconsideren y se abra el diálogo para platicar y no dañar a la ciudadanía. Gracias, Dagoberto, seguimos atentos. Buenas noches. Buenas noches.